un hombre viajaba entre dos puntos. Uf, pongamos como ejemplo, yo qué sé, de Jerusalén a Jericó. En medio del camino aparecieron dos saltadores que le dieron una paliza, le robaron lo que tenía y le dejaron tirado a un lado de la carretera. Al lado, por esa misma vía, cruzó un sacerdote, que se hizo las orejas. Luego pasó un judío y apartó la mirada como si no hubiese visto nada. Y finalmente apareció un samaritano, que lo ayudó y lo llevó a su casa. Para el pueblo hebreo, los samaritanos eran una tribu rival. La enemistad era tan grande que cuando migraban de Judea a Galilea preferían atravesar el río Jordán que cruzarse con ellos. Daros cuenta del título de esta parábola, el buen samaritano, como si este fuese una excepción y el resto realmente eran mala gente. En fin, la parábola del buen samaritano no solo nos habla de las rivalidades entre pueblos, sino sobre la pasividad de tus semejantes ante la injusticia, o mejor dicho, frente a situaciones que requieren de su ayuda. Tanto el sacerdote como el hebreo tenían una responsabilidad moral con uno de sus semejantes y no hicieron nada. Y de eso va la historia de hoy, del caso de Kitty Genovese, una joven de 28 años que fue brutalmente eliminada, en dos tiempos, delante de sus vecinos, sin que nadie hiciese nada, ni tampoco llamase a la policía. Y no, no seáis mal pensados, no evitaron el aviso porque la odiasen en el vecindario, nada que ver. Fue simple pasividad, o bueno, el pensar, ya llamará a otro. O yo qué sé. Bueno, realmente sí sé, porque el caso de Kitty Genovese es archiconocido en sociología, antropología y psicología. Se han derramado ríos de tinta, tanto en medios de comunicación como en el mundo universitario. Ha sido el punto de partida de cientos de ensayos, de discusiones académicas, de experimentos sociales. Intentar entender lo que ocurrió esa noche y por qué la gente actuó así ha producido, pues eso, estudios, tesis, proyectos finales de carrera y libros. Y también conceptos, porque existe algo conocido como el síndrome Genovese, que vendría a ser algo así como una ausencia a la respuesta de ayuda que, además, suele estar justificada por la inacción de los otros. En conclusión, fue un caso que revolucionó las ciencias sociales porque nos mostraba una faceta muy oscura de nuestra cultura o de nuestra condición humana. Añadid la filosofía como otra rama afectada por el caso. Y a esto hay que añadir que la noticia causó tanto impacto sobre la población estadounidense que pasó a formar parte de la cultura popular. No one even called the police at a time when the average response time was 2 minutes. 14 times then raped outside her building. While 40 of her neighbors turned up their TVs so they couldn't hear the screams. ¿Y por qué voy a hablar de esto en un canal de cine y no en uno de antropología? Bueno, porque en 2015 el hermano de Kitty Genovese estrenó un documental con un montón de claves que aclaran mucho mejor el caso y que de veras os va a volar la cabeza. Por cierto, me más 18aron el vídeo de uno de los casus belli más absurdos y divertidos del mundo en el canal de Antropología en las Sombras, pasaros a verlo. Volviendo con el docu, quise traerlo porque, sin quererlo, trata muchos temas. Habla primero sobre la memoria y de rebote también de la historia. The Witness, que es como se titula, se graba 50 años después del fatídico suceso y la reconstrucción de todo lo que pasó con testigos directos, uff, es un jaleo. También habla de los medios de comunicación que cubrieron la noticia muy en su línea y por último sirve para reflexionar sobre las ciencias sociales. La historia empieza el 13 de marzo de 1964. Kitty Genovese vuelve a su casa cuando en el camino se cruza con un coche que la sigue. Cuando aparca, del otro vehículo sale un hombre armado con un cuchillo. Ella huye e intenta llamar desde una cabina telefónica, pero por desgracia es interceptada. Recibe un par de puñaladas por la espalda y comienza a gritar. Desde lo alto, en el séptimo piso, se asoma un hombre que interrumpe lo que está pasando cuando vocea que la dejen en paz. Acto seguido, cierra su ventana y apaga la luz. El agresor, incomodado por el testigo, se marcha caminando de la escena, tranquilamente. Kitty, después de un par de minutos pidiendo ayuda desesperadamente, se dirige ensangrentada a su bloque de apartamentos. Abre la puerta del portal y antes de llegar a ningún sitio se desploma. Desde la distancia, en su coche, el delincuente está esperando a que se vean las sirenas. Eso no ocurre. Así que a la media hora sale de su vehículo, se da un paseo, la rebusca, sigue el rastro de la chica y llega al portal donde está tirada. Su objetivo es rematarla. Ella, al verlo de nuevo, comienza a pedir ayuda desesperadamente porque se la huele. Un vecino sale y se encuentra la escena, que viene a ser algo así como un tipo acuchillando a una mujer en la entrada de su casa. Mira, pasan unos instantes que seguro fueron eternos para todos los presentes, y cerró la puerta. Y ahora que los testigos habían desaparecido, el delincuente terminó con su vida. Abusó de ella y le robó $40. Salió caminando tranquilamente una media hora después de haber vuelto a la carga. En total, pudo pasar fácilmente más de una hora entre el momento en el que se inició el ataque hasta que el criminal abandonó la zona. A los pocos días del brutal asesinato, el New York Times, en sus páginas internas, en la sección de sucesos, dedica 4 párrafos muy breves a lo ocurrido.
Justo, 2 semanas después, el 27 de marzo, el New York Times de nuevo vuelve a presentar la noticia, solo que en esta ocasión lo hace en primera página. De hecho, si os fijáis, se puede apreciar que es la segunda nota más importante del día, y con un titular que decía algo así como 37 que vieron un asesinato y no llamaron a la policía. Eso iba acompañado de un copete que rezaba: la apatía por el apuñalamiento de una mujer sorprende al inspector. Y ya en el cuerpo de la noticia continúa con algo así tipo: durante más de hora y media, 38 respetables vecinos fueron testigos del asesinato de una mujer en 3 tiempos distintos. Y luego prosigue: ningún vecino telefoneó a la policía durante el asalto. Y ya para terminar de dar fuerza a esta historia aparecen las declaraciones de un guardia que mencionó que si alguien hubiese llamado a la policía tal vez estaría viva. Al día siguiente el New York Times amplió la noticia. La nota de prensa estaba firmada por Martin Ginsburg y causó un auténtico terremoto. Primero en la opinión pública, que replicó el seísmo haciéndose eco de la noticia en el resto de medios y consiguiendo que la rotativa se echase en fuego. Y todo ese ruido llegó hasta la comunidad científica, que lo entendió como un reto. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué nos lleva a la inacción ante la injusticia? ¿Por qué somos pasivos? Y paralelamente surgieron experimentos que además son muy conocidos por la mayoría de la población, como el de la cárcel de Stanford o el de Milgram. En ambos está el tema de relegar la responsabilidad frente a la figura de autoridad. Y en ambos también se reflexiona sobre la idea del testigo que se vuelve cómplice y naturaliza la injusticia. Vamos, que a raíz del crimen de Kitty Genovese hubo muchísimas investigaciones, como la de 2 científicos sociales llamados Darley y Latani. En 1968 estos dos se preguntaron: ¿qué hace que las personas comunes, cuando se vuelven testigos de situaciones de emergencia, no presten ayuda? Y la conclusión a la que llegaron es que la pasividad de uno refuerza la inacción de otros. Hay un refrán español que podría servir para entender mejor esto: unos por otros y la casa sin barrer. Esta idea en el mundo académico ha creado una serie de conceptos como el ya mencionado síndrome Genovés o efecto espectador, y también otros como la difusión de la responsabilidad. Los tres giran en torno a la misma idea: si la gente no ayuda es porque el resto no hizo nada antes. Si el grupo no tendió la mano a quien necesita ayuda, yo no voy a romper esa normalidad. Es algo así como si de manera indirecta unos a otros se dijesen: yo no ayudo, ¿y tú? Para comprender bien qué es la difusión de la responsabilidad, hay un experimento de la BBC que se realizó a pie de calle. La cadena usó 4 sujetos de estudio: un borracho, un ejecutivo, una mujer y un tipo agonizante. Podríamos hacer un juego. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en atender a cada uno de ellos? Estos son los datos: 6 segundos, 5 minutos, más de 20 minutos y no lo atienden. Bueno, pues vayamos con los resultados a ver si atinasteis. Imagino que todo el mundo tenía claro que el vagabundo o el borracho, que es la persona que más lo necesita, no iba a ser atendido por nadie. Aunque me imagino que con el resto de resultados tal vez hubo alguna que otra sorpresa. Pero, ¿cómo es posible que la persona que parece que tiene más recursos y que menos necesita ayuda sea la primera en ser atendida? Pues creo que uno de los que lo atienden da la respuesta. Es más, los comentarios que hace la gente son muy paradigmáticos y sirven para entender qué estrategias utilizan para calmar su conciencia. Puede ir desde el "no tengo tiempo" y eso es algo bastante turbio porque coloca como prioridad un acto rutinario frente a la vida de alguien. Y luego está la opción más típica, que es "son sus problemas", que se parece bastante a lo que le dijo la novia a uno de los testigos. Bueno, pues según esta teoría social, en contra de lo imaginable, cuanto más gente hay siendo testigo, menos posibilidades existe de que te atiendan, siempre que cuando la primera persona no actuó. Según estos autores, se crea un efecto rebaño, un silencioso grupo temporal que de manera inconsciente está mandando un mensaje: no ayudes. Es más, me pude imaginar lo que pasa por las cabezas de estas personas: si nadie echa una mano, ¿por qué la voy a echar yo? De hecho, en el vídeo se puede ver cómo una mujer está dudando si ayudar o no, y hasta que no interviene otro, no se atreve. Ella, esta mujer, tuvo que esperar a que hubiese una aprobación social para poder intervenir. La historia de Kitty marcó a la sociedad y sobre todo a su familia. Uno de sus hermanos menores, el que coordina el documental, tiene aún una herida abierta. El caso de su hermana le marcó profundamente, al punto de sentir rechazo por cualquier persona que no se implicase en la realidad o que se enfrentase a las injusticias. Por ejemplo, cuando cumplió 18, vio cómo sus compañeros tomaban una postura antibeligerante en la guerra de Vietnam, y eso le molestaba. Le recordaba a la gente que no hizo nada por su hermana, así que se alistó y viajó a Saigón. Allí pisó una mina que le arrancó las 2 piernas, y eso transformó su realidad. Su historia de vida está atada a la de Kitty. Tal vez por eso el tipo está tan obsesionado con hacer un documental que le explique por qué la gente no mueve el culo. Para poder saciar su curiosidad, decidió buscar a los testigos y preguntárselo personalmente.
En este punto se abre un gran melón involuntario del documental, el tema de la memoria. Muchas de las personas que lo vieron están muertas y los que quedan vivos tienen una versión muy diferente de la del New York Times. Ninguno vio directamente cómo se presenciaba el asesinato. O por lo menos eso es lo que le dicen a este tipo. Por eso el hermano de Kitty va a los registros policiales y ahí descubre otra cosa. La policía realmente sí había interrogado a 38 personas, pero eso no significa que sean 38 testigos. Realmente solo 12 personas habían escuchado algo. La mayoría un grito en la noche. Y hay que tener en cuenta que el ataque se produjo casi a las 4 de la madrugada en un mes frío como marzo, en Nueva York, donde las temperaturas son bajo cero. Así que es más que probable al 100% que los vecinos estuviesen con las ventanas cerradas. Y que, por lo tanto, pues fuese más difícil escuchar lo que pasaba afuera. Los pocos que escucharon algo entendieron que era una simple discusión de una pareja que de madrugada andaba borracha y por supuesto, no le dieron mayor importancia. O eso es lo que cuentan. Por culpa del New York Times, el resto de la sociedad los estuvo mirando un tiempo con ojos raros. Es lógico que intenten de alguna manera echar balones fuera. Bueno, pues de esos 12 testigos auditivos, solo 3 fueron visuales y se distribuyen de la siguiente manera. En la primera parte del ataque lo vieron 2 personas. El vecino que se asomó por la ventana y creyó que era una bronca de pareja y que no vio ni puñaladas, solo escuchó el ruido, salió, gritó y se volvió a la cama. Es decir, no fue testigo realmente de ningún asesinato. Y un ascensorista que sí, efectivamente, vio cómo había sido apuñalada y no hizo nada. Simplemente se montó en el ascensor, subió a su casa y se acostó. Y más tarde, en la segunda parte del ataque, estaba el vecino que abrió la puerta y se lo encontró de sopetón. Este llamó a su novia pidiendo consejo de qué hacer y ella le contestó que no se metiese en problemas. ¿Entonces nadie llamó? Bueno. Finalmente, en el registro de la policía viene que se realizaron 2 llamadas. La primera durante los instantes iniciales del ataque, y los guardias no le dieron mayor importancia. De hecho, en el segundo aviso indicaron al vecino que ya estaban al tanto y no fueron. Así que eso que venía en la nota de prensa de si hubiesen llamado a la policía no sé qué, no sé cuánto, propaganda. Y aunque a nadie le sorprenda que los guardias no llegasen a tiempo, realmente ha habido un gran plot twist. Detrás de toda esa historia de insolidaridad y de cientos de personas como testigos, pues realmente no había ni tantos testigos ni tanta insolidaridad. Lo que sí que había era un cuento macano. No fue un problema de pasividad. Bueno, realmente sí, porque prácticamente no hicieron nada. Pero eso de 38 testigos oculares era sensacionalismo para vender. El artículo del Times era una estafa. Y eso es algo que tampoco debería de sorprendernos mucho si hubiésemos prestado atención a la nota, porque está llena de ratas. Para empezar, en el título menciona que son 37, y 2 líneas más abajo te dice que son 38 testigos visuales, aunque finalmente eran 12 auditivos y 3 visuales. También habla de un ataque en 3 tiempos y fue en 2. Vamos, que bastante de la info volcada estaba mal, pero ¿por qué? El hermano de Kitty necesitaba nuevas respuestas. Al fin y al cabo, él está en silla de ruedas por las mentiras del Times. Desde pequeño, en su cabeza retumbaban las palabras del guardia que venían ahí escritas. Si alguien hubiese llamado a la policía, ella no estaría así. Por eso, fue en la búsqueda de quien escribió el artículo, el tal Martin Gansberg. Por desgracia y muy en la línea de lo difícil que es construir una historia, había fallecido hacía 20 años, en 1995. El hermano de Kitty había llegado a otro callejón sin salida. Por fortuna, aún estaba vivo el redactor jefe de la época. Genovés lo buscó para preguntarle sobre la nota de prensa. ¿Por qué la volvieron a redactar? Recordad que primero estuvo en Sucesos y luego fue a la página principal como 15 días después. Y sobre todo, ¿de dónde se sacaron la información? ¿Por qué utilizaron el número 38? ¿Para qué esa cifra? ¿Tenían mal la info? ¿Se la inventaron? La respuesta del periodista fue tajante. Es simplemente un número. ¿Qué más da si fueron 38, 17 o 3? Sirvió para conmocionar a la opinión pública y para que se cuestionen su realidad individualista. Vamos, que dicho así suena muy bonito, pero en el fondo lo que le está contando es que todo eso fue una milonga. Y aquí sale una pregunta interesante. ¿El fin justifica los medios? Porque es así como se lo está vendiendo. ¿Es periodísticamente ético inventarse algo para causar impacto? Y tengo más preguntas como, ¿por qué le damos tanta credibilidad a los medios de comunicación? Y tengo una pregunta aún mejor. Esta es la pregunta definitiva. ¿Por qué les hacemos caso a la prensa si su objetivo y su necesidad para sobrevivir es vender y no informar? Puede que lo que hizo el periodista moralmente sea reprochable, pero desde la lógica del mercado, jugó muy bien su baza. Ofreció al lector una historia que, aunque fuese mentira, parecía creíble. Y la vendió mucho. E incluso hizo libros. Y ahora otra buena pregunta. ¿Qué pasa con las ciencias sociales? ¿Con el pensamiento y las líneas de investigación que surgieron alrededor de este caso? Porque todo se ha construido a través de un artículo que resultó ser mentira, que simplemente era narrativa para vender a los lectores. Por cierto, algo así debe de ser lo de Orson Welles y la Guerra de los Mundos. Algún crédulo se asomó a la ventana y el resto es el New York Times dándole color
era una historia para vender más periódicos. Sea como fuere, toda una rama de las ciencias sociales se volcó en el caso. Ya lo dije antes, se hicieron investigaciones y se construyeron líneas de pensamiento sobre una premisa que además resulta ser falsa. ¿Cómo es posible que se llegasen a tantas conclusiones y que sean aprobadas por la comunidad científica cuando el punto de partida es erróneo? ¿Qué pasa con los conceptos, los síndromes que se inventaron y todo eso? ¿Hechos como este en qué lugar dejan a las humanidades? ¿Como una simple narrativa? Pues para empezar, el resultado de esas investigaciones está condicionado por los propios investigadores y las ideas que tenían preconcebidas. Y es que solo así se puede llegar al absurdo argumento de que cuanto más gente, menos posibilidades de ayuda tienes. Y si no, mirad el experimento que mencionamos antes, el de la propia BBC, que va de intentar justificar todo eso. En los cuatro casos, vagabundo, mujer, ejecutivo y moribundo, se da en la misma hora aproximada del día, con la calle petada de gente. Pero no en todas las ocasiones dejan que se pudra la persona que está ahí tirada. Y eso de que existe un grupo que subconscientemente está diciendo no ayudes, entonces ¿qué pasa con el primero que ayuda? ¿Decidió salir del grupo? Y en ese caso, ¿por qué nadie decidió salir antes? ¿Qué es lo que le hace diferente? No lo sé, creo que en el fondo es una puta locura. Y desde mi punto de vista hay factores más importantes que la masa que les lleva a intervenir o no, como por ejemplo la identidad. Recordad al ejecutivo, rompe con la pasividad cuando se ve identificado en el otro, principalmente a través del atuendo. Eso desata en él un sentimiento de empatía, de complicidad o como queráis llamarlo. Como animales sociales nos hemos movido siempre históricamente en comunidad. En palabras del doctor Zimbardo, ya sabéis, el del experimento de la cárcel de Stanford, existe una regla de oro en las relaciones humanas que sirve para dar cohesión a la sociedad. Y esa es la idea de tratar a todos como te gustaría que te traten a ti. De hecho, algunos ingenuos confunden esto con libertad, pero son simplemente fórmulas que garantizan la convivencia. Sea como fuere, el ser humano como animal social intenta garantizar una armonía. Dentro de esa idea de comunidad, a ti te interesa que al otro le vaya bien porque eso te va a influir, así que acabas preocupándote por lo que le pasa. Surgen así contactos recíprocos de dar algo sin esperar nada a cambio. La reciprocidad, el dar sin, entre comillas, esperar nada a cambio, es uno de los grandes pegamentos de esta sociedad. Pero ¿qué ocurre si todas las relaciones o interacciones entre personas son contratos de compra-venta? Con tu carnicero, con el fontanero, cuando vas a por el pan. Daros cuenta que prácticamente la mayoría de las relaciones humanas, hasta el verse una peli, gracias a Netflix, se hacen a través de contratos, no de redes de reciprocidad. Y ojo, no seamos ingenuos, la reciprocidad también se cobra, pero no se apunta y se convierte en una especie de deuda perpetua. Frente a eso tenemos las relaciones en forma de contrato. El contrato es temporal, caduco. Hola, ¿me das esto? Y el otro dice, sí, son 200. Se intercambia dinero por producto y chao, se termina la relación. Tener una sociedad en la que nos regimos por contratos elimina la idea de reciprocidad de la cotidianidad de las personas. Y surgen preguntas tipo, ¿qué gano si ayudo a esta persona? Por eso, una sociedad mercantilista tiene muchos riesgos de, entre comillas, deshumanizarnos. Y todos estos idiotas que te vienen con el discursito ANCAP no se han parado a evaluar esos riesgos cuando dicen que todas las relaciones sociales se pueden hacer mediante la economía. Y sí, se puede, como también se puede vivir en guerra o naturalizar, como hace la historia, que la guerra es uno de nuestros motores. Pero, honestamente, cuando cualquier persona pasa más de 2, 3, 4, 5 años en guerra, ¿sabéis cómo acaba? Taradito de la cabeza. Es tal vez muy probable que la guerra no forme parte de uno de nuestros estados naturales. En conclusión, tener una sociedad basada en contratos nos hace insolidarios. Y ahora aparece el troll ANCAP y me dice, ¿y qué pasa con el ejemplo del buen samaritano? Esa historia es mucho antes de que la sociedad fuese mercantilista. Jaque mate, feo. Ok, también tengo respuesta para eso. ¿Dónde ocurre lo del buen samaritano? En un camino, donde la gente no se conoce, donde todos son desconocidos y no hay una red de reciprocidad. Es más, os podría decir que los caminos se parecen demasiado a las ciudades actuales. Son espacios donde te desplazas entre desconocidos. Y entonces el troll ANCAP me dirá, en algunas rutas hay solidaridad, como la que se da entre los peregrinos del Camino de Santiago. Y yo de nuevo diré, ok. En ese caso, entre ellos hay una idea de identidad, como con el ejecutivo que ayuda al otro, pues igual. Y es que básicamente, aunque no se conozcan, se vuelven un colectivo porque comparten una problemática y un objetivo, que es ver el Botafumeiro en Santiago. ¿Recordáis que empecé el vídeo con una parábola de Jesús? Pues voy a cerrar también con ella. En esa escena se menciona que ni el sacerdote ni el judío estuvieron dispuestos a echar una mano. Y si la parábola presenta a estos personajes y no otros, es porque en teoría para un judío medio debería de ser gente de su crew. Y es que ambos, aunque sean de distinta clase social, son de la misma religión que la víctima. Pero pasa algo, esa identidad abstracta de ser de la misma religión o tener la misma patria no vale nada sin un vínculo real de contacto o reciprocidad. El nacionalismo y el fanatismo religioso une artificialmente a las masas. Pero pasa igual que con el intento de organizarse a través del dinero, que falta algo tan básico
como las redes de reciprocidad. Sin este elemento, los pilares sobre los que se sostiene la sociedad son demasiado frágiles. Y normalmente estaréis acostumbrados a escuchar críticas del mercantilismo del tipo «es que nos vemos todos como productos», pero realmente ese no es el problema importante. El problema de tener una sociedad mercantilista es que no se promueven las relaciones sociales que no sean desinteresadas. Y eso, como hemos visto, pedir una sociedad así es como querer caminar por el borde de un acantilado y disfrutar de ver cómo otros van cayendo hasta que te tropiezas. Ahora en Discord nos juntaremos los de la generación maldita para preparar un poco el estreno y, definir más el proyecto. Os espero. Quiero enviar un saludo a la nueva Patreon, Raquel R, y de YouTube a Julieta, a Byron, a Luis, a Océano, a Richard y a Sergio Serrano. Soy el Feo, estás en un vertedero cultural y nos vemos en los vídeos.